Después de horas de deliberaciones, finalmente hubo humo blanco. El 13 de marzo de 2013, el argentino Jorge Bergoglio se convertía en el sucesor de Benedicto XVI y en el primer papa sudamericano. Desde entonces, Francisco ha tenido que encarar desafíos como los escándalos por abusos sexuales, la creciente pérdida de fieles y una dura disidencia interna que se resiste a toda reforma. Es un hombre de acción, actúa. Por eso creo que esa es una de las grandes innovaciones de su pontificado. Creo que el balance de estos 5 años solo puede ser extraordinario porque vemos que ha atacado todo en todos los frentes, incluso dentro de la Iglesia. Es un papa que sacude la Iglesia y obviamente eso genera oposición. El papa argentino ha mantenido la línea de tolerancia cero frente a los abusos sexuales cometidos por curas. Pero su defensa pública del obispo chileno Juan Barros, acusado de haber encubierto casos de abusos, y sobre todo su pedido de pruebas a las víctimas, ensombrecieron su visita en enero pasado a Chile. Ante el malestar generado, el papa pidió disculpas públicas y envió a un investigador especializado, un gesto poco común para un pontífice. Pero muchos le piden acciones más concretas. En sus 5 años de pontificado, Francisco ha pronunciado más de 1000 discursos. En ellos ha hablado de pobres y pobreza en 1300 ocasiones, mucho más que todos sus predecesores, según un estudio para la revista italiana Il Venerdì. En estos años, Francisco se ha convertido en una voz reconocida internacionalmente. Ha asumido un liderazgo moral que también es reconocido por círculos no católicos y no cristianos. A los que se aprovechan de la Para muchos vaticanistas, su defensa de la paz y denuncia del aumento de la brecha entre ricos y pobres será, seguramente, su mayor legado. Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tantas familias.